La entrada en vigor del horario de verano para la zona norte de la frontera de México puso nuevamente en desconcierto a la población, luego de que tomara a muchos por sorpresa, según lo manifestaron las redes sociales. En nuestro país, el domingo 30 de octubre de 2022 finalizó de manera definitiva el horario de verano en México, a excepción de los 33 municipios de la franja fronteriza norte y los estados de Sonora y Quintana Roo. Este domingo los juarenses se dijeron desorientados por no saber la hora en la que se encontraban, ya que, en algunos casos, los relojes de la telefonía móvil se empataron con la zona horaria de Ojinaga, adelantándose hasta 2 horas. En otros casos, las compañías de telefonía permanecieron sin variación, según testimonios dados a conocer por los usuarios de Norte Digital. El horario de verano se utilizó durante 26 años en la República Mexicana y tenía como finalidad aprovechar más la luz del día y usar menos electricidad. El horario volverá a cambiar en la región fronteriza hasta el próximo 5 de noviembre, fecha en la que, por nueva cuenta, se habrá de retrasar 1 hora el reloj.